Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Dios es invisible, inaudible, incoloro, insaboro e insípido. Cristo apareció en un pesebre, en una carpintería, un peregrino, un peregrino caminante, predicador y al final muerto en una cruz. Dios es pequeño. ¿Cómo nosotros nos vamos a montar en un ladrillo? y creernos grandes qué ilusión somos tan pequeños y cuando uno es realista se da cuenta de que estamos en la historia por un ligero instante y que realmente es bueno ser como niños cristo nos dijo el que no se haga pequeño como un niño no comprenderá el reino de los cielos a los pequeños los cuida dios vamos a desechar del corazón toda vana ilusión de prepotencia de grandeza. Vamos a buscar la alegría de la sencillez. Eso es el franciscanismo, vivir en lo simple. El agua limpia quita la sed. El agua con pinturas y, y licores y, y azúcares, más bien, te la quita. La sencillez de lo que dicen hoy los decoradores: menos es más. Mientras más simple sea nuestra vida, mientras más pequeñas sean nuestras pretensiones, Dios obrará cosas con nosotros. María lo dijo, Dios se fijó en la pequeñez de su esclava y por eso con su brazo hizo cosas grandes. Dios hace cosas grandes con lo pequeño. Y no es que tú tengas, como en el caso de la humildad, que inventarte tu pequeñez, simplemente reconocerla. Somos algo tan frágil, tan efímero. Nuestra vida dura un instante. Los salmos nos invitan a contemplar esa verdad. Somos como la hierba del campo que amanece y en la tarde se seca. Así es nuestra vida pequeña en este mundo. Nos parece muy largo un lapso de 90 años. Pero si cuando lo vemos en la historia es un abrir y cerrar de ojos. Somos eternos. Somos amados. Somos hijos, pero somos muy pequeñitos. Reconócelo y ponte así en la mano de Dios. Y verás cómo la protección, la dulzura y el amor de Dios, que cuida a las aves del cielo, como nos dijo Jesús, y a las flores del campo, también te va a cuidar, porque como nos dijo Jesús, no valen ustedes que son hijos mucho más que los pajaritos. Tener a Dios como padre significa volverme yo su niño. Y aunque estés en altos cargos, seas un arzobispo, un presidente, un gobernador, un dirigente de empresas, un líder, siempre conserva tu corazón pequeño. Juan Pablo I ha sido uno de los mejores líderes que ha tenido la Iglesia Católica. Lástima que murió tan tempranamente. Pero él decía, me toca vivir en estas cosas grandes. Pero cuando estoy ante Dios, ante Dios me vuelvo un niño. Y rezo como cuando tenía 10 años. Y en esa confianza es donde experimento la grandeza y el amor de Dios y de mi Madre la Virgen. Yo te invito a entrar en la sencillez de un niño, en el sendero de la simplicidad, el de Teresa del Niño Jesús, Francisco de Asís, Teresa de Calcuta y el mismo Juan Pablo II. Porque cuando nos dimensionamos realmente con sinceridad, no somos más que una mota de polvo. Dios le dijo a Abraham que tendría tantos hijos como granos de arena. Somos un simple grano de arena, pero infinitamente amado por Dios. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en el botón me gusta y activa las notificaciones. La voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano.